Hola Raúl. No, todavía sales sin bikini, amigo. Todavía, no, sin bikini no, todavía tiene pantalón puesto. ¿Cómo era esto? A ver. A ver si me acostumbro. Guardamos este. Creo que llevamos este. Tenemos que poner esas tres cositas. Usar. Ahora me tengo que acostumbrar de nuevo a usar el mando este. Ahora estoy con el de 360. A ver qué nos llevamos. Vámonos así, ¿qué tanto? Hola, Manuel González, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Bueno, vamos a darle. ¿Cómo era esto? Teníamos que ir a colocar esas cositas. A ver con qué me encuentro. Hay que tener cuidado. Cuidado que no lo uso hace bastante. No lo juego hace bastante. Tengo que tener cuidado con los hunters venenosos. Esos son complicados. Amigo. ¿Veneno? Ah, me salvé. Pero me quedó. Me quedó vacío el cargador. Bien. Vamos, ya que estoy, voy a recorrer un poco esta zona. Ahí tenemos cartuchos para la escopeta. Porque la otra vez, por huir de estos malditos hunters, no revisé esta zona. Sale desde que vi tu directo del otro día, me entró el gusanito de jugar este juego. Pero dale más, dale durísimo, dale, Manuel. No te quedes con las ganas, amigazo. Terrible juego, se merece jugarlo. Lo intenté por OPL. Ahora sigo leyendo. Claro, esta zona vine ya. Porque me parece que no recorrí esa acá adentro. Pero ningún ISO me funciona. Ah, qué lástima, ¿eh? ¿Lo probaste pasarlo con USB útil? A veces es eso lo que no funciona. No son compatibles. Entonces hay que pasarlo. ¡No! ¡Que me va a morder el cuello! Está muy cerca. ¡Abajo! Te la dio, Estaba demasiado cerca, me asusté. Que tengo demasiados cartuchos. Poca paciencia. Está cerrado. No puedo abrirlo. Puedo abrirlo. Necesitaríamos una llavecita, ¿será? Nada, señor. Bien. Entonces a veces como no. ¿Cómo lo estás pasando los juegos? Hay que tratar de pasar el juego por USB útil. Que le hace como un encriptado o algo así. O un desencriptado. No entiendo bien cómo es. Pero funciona, ¿eh? Ah, está vivo. Muerto. Pero yo necesito ir para este lado para apagar el... No, encender el motor. Está abierto. No, pero está lleno de gas.
perfecto. A matar zombies. Sí, vamos a matarlo, porque si no... ¡Uy, que se viene rápido! Derecho, derecho. ¿Por qué disparó hacia arriba? ¿Queda algún otro? Se escucha que está, pero no lo veía. ¡Ah, que corra! Está vivo. Se ve útil. Yo los bajo, los descomprimo, los paso a una carpeta llamada DVD y le pongo un nombre raro que está dentro del disco. Claro, Emanuel, pero el juego este, ¿cuánto pesa? ¿No pesa más de 4 GB? Cuando pesa más de 4 GB el juego, hay que pasarlo por USB útil. Jode, Verónica, casi 4 GB. Puede ser lo que me decís, porque ese de USB útil es para cuando pesa un poco más de 4 GB. Otro más, aquel está mirando la pared, está en penitencia. Bien, a este le vamos a dar un escopetazo. Bien, perfecto. Y la verdad es que tendría que probarlo. Claro, yo en este momento lo estoy jugando emulado. ¡Uy! ¡Ah! ¡No lo había visto! Que no me vaya a matar, cuidado. ¡Maldita sea! ¡Me van a matar! La cara. Ah, era para pegarle al tanque. No me di cuenta. ¿No viene nadie? Acá mejoramos la pistola. No, pesa 1,8 en NTSC y en multidioma 3,78. Algo así, pero no supera los 4. Ah, perfecto. Qué lástima. Qué lástima que no te funcione. ¿Y tu PS2 ya no da más? ¿No funciona el lente? ¿Como para grabarlo? ¿El juego? ¿Qué hay por acá? No abre. Se detuvo en el piso superior. Claro, si nosotros usamos esto. Perfecto. Una lástima que no te funcione, ¿eh? Bueno, ¿por dónde venimos? ¿Por dónde vamos? No me acuerdo. Ah, sí. Vamos por acá. De acá vamos al ascensor. Ascensor a P1. Y ahí estamos. Tal vez en un ciber. Igual para copiar los juegos, no sé, hay algo raro, que no sé si los ISOs no funcionan o qué, pero por eso yo tengo que empezar a usar los OPL. Si no, yo usaba los... ¿cómo es? Los discos. Pero hace rato ya que los quiero grabar y cuando los voy a hacer andar, funcionan muy poco.
No, está. Y quedaría el rojo. Perfecto. Como nuevo. Tengo cosas de más acá. Tengo cosas ocupando lugar de más, como este y este. ¡Ey! Cartuchos para la escopeta. Bien. ¿Más cartucho? Creí que había una sola caja, no habían dos. Eso es para combinarlo. Lo que estoy precisando con urgencia es un baúl para guardar esto y esto. ¿Para qué los quiero? En este momento, ¿no? Te dejo, bro. Iré a jugar AG Oz Mythology. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por darte la vueltita. Nos vemos en otro directo, amigazo. Anguaru, ¿cómo estás? Yo bien, amigo. Bien. Échale ganas, suerte. Muchas gracias, Emanuel. Nos vemos, amigazo. Saludos, amigo. Hola, Kicksilver. ¿Qué tal? Bienvenido al directo. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? No tengo. Lugar tengo, pero me falta medicina. No vaya a ser que me mate el bicharraco este que viene ahora. Vamos, vamos por las dudas. Tutum. No se ve nada. Había algo. Y lo que creo que hay es una muerte segura. Ah, pero arriba me pareció ver algo, me pareció ver plantas o algo así, ¿eh? Lo que pasa es que las arañas están un poco molestas. Vamos a combinar. Esa, supongo que es azul, se ve más oscura, así que es azul, la dejamos. Al menos por ahora. Jason Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Saludos desde Argentina. A todo Venezuela. Eso. Algunas balas. Hola, Oscar Arias. Saludos, amigazos. Saludos a todo Panamá. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Está lindo el clima? En Buenos Aires, Argentina, en este momento está pasable. Estuvo peor, podría decir. ¿Con qué le damos a este muchacho? Uy, me pegó, pero yo no bajé. Todo por estar mirando los comentarios. No bajé unos 15 al menos. A este muchacho, ¿cómo le doy? No me acuerdo cómo era. Me parece que tendría que haber traído bombas, ¿eh? No traje ni una. Las cuatro que tenía se me las perdí. Las gasté, va. Es interesante, estoy viendo el envío y en mi compu va adelantado. Buenísimo. Ya lo tenemos cerca. Ahí está. Acabó.
Se acabó la paciencia, vamos a darle con la escopeta. Y le damos, y si no, me voy. ¡Ey, pero es muy cobarde! No, yo calculo que si entro a la piscina a pegarle, me van a pegar a mí. Este me va a dejar totalmente electrocutado. El clima chidoris. Se va el maldito bastardo. ¡Sí, le di! Amigo, le rompí la espalda. Vamos a acercarnos un poquito más y le vemos. Se va. Sí, extrañando el lanzador de granada. Sí, le di de nuevo, le di. Ese es el punto. Hay que correrlo para nuestra izquierda. Y se entrega solito. Ahí, quédese ahí. Va un poquito más adelantado que en mi celular. Lo veo por dos dispositivos. Ah, buenísimo. Ah, se me fue. Ahora. Se alejó mucho. A ver cómo estamos de balas. Me quedan tres. Yo tengo una PS3, el 4 y el Vita. Pero quiero hacerme con una PS2. ¡Esta! ¡Le puse al lado! ¡Estoy medio suicida! Bueno, me voy a quedar acá. A ver si se acerca de nuevo. Le doy. No tengo, se nota como... No sé nada de cómo hackearla. Ah, claro, si nos quedamos quietos se viene solito. Lástima que no le pegué. Le di de nuevo. Y ni nada, y vale la pena hackear lo que la PS2, pero no es hackearla, es... Bueno, pasa que yo ya la compré así, chipeada, tiene un chip. Pero igual, por sistema OPL, ni siquiera hace falta chipearla. Lo que pasa es que sí vas a precisar una PS2 chipeada para hacer el sistema. Pero una vez que lo tengas el sistema pasado a pendrive o USB y a memory card, no hace falta que tu PS2 esté chipeada. Ni chipeada, ni hackeada, ni nada. Por más que este original funciona igual. Bueno, esperamos que se acerque de nuevo. Que venga. Venga, pichicho. Es como si perdiera el sentido de la orientación. No nos ve. Nos ve si nos movemos. Como ahí. Queda dando vueltas a lo loco, muchacho. La nota es rápida, la bajada. No se muere más, ¿eh? Ah, tendría que haberme quedado apuntando. Como ahí. Yo no creo que le quede mucho más, ¿eh? Ya se va a morir. Aunque no me acuerdo si moría o quedaba ahí. Venga, pichito, no quiere venir más. Te aburrió, no le gusta comer plomo.
No sé si se estará regenerando. ¿O qué? No se acerca. Me voy a poner acá en el borde superior, que me parece que viene para acá. Tal vez si camino no me detecta. Ahí viene. Medio que me hace burla, si voy para un lado él va para el otro. Ahí viene. Un poco más para acá. Seguro que si me pongo de aquel lado va para aquel, para este lado. No viene. Ahí está. Un poco más, un poco más. Me parece que me está haciendo burla. Por acá, bicho, por acá. Un poco más necesitamos que se acerque. Por acá, bicho. Ahí viene, ahí viene. No se muere más. Es duro, ¿eh? Ahí viene. Se queda ahí mirándonos. Ah, qué lástima. A ver cómo está de bala. Cero. Dos le di. Bien. Le duele, chilla de quick. Se me hace que se murió. Sí, se murió. Tenemos que buscar el medallón, ¿no? ¿Esto qué es? No sé, una placa, no sé qué es. Sí, señor. Hasta que le derrotamos, por fin. Bueno, igual yo emulo los juegos de PS2 en mi PS3, pero la verdad no lo es lo mismo. Los juegos se ven estirados, en especial los primeros juegos de PS2. Oscar Arias, yo ayer estuve tratando de hacer, hice todo lo posible para poder jugar así, emulando el juego de PS2 en mi PS3. Casualmente el juego anterior que transmití ahí, antes de este, el Onimusha 4. El problema es que no puedo crear la memory card, o sea, la creo todo, pero el juego no me la reconoce. Ninguna de las dos. ¡Oh, Dios! Y ahí se ve, hay una planta, sí que había una planta. Cuidado. No te pongas cargosa, por favor. ¡Dios! ¡Uno más! ¡Uy! Me va a matar esta... Me va a matar esta araña. ¡No! Se me apagó el joystick de nuevo. ¡Me mató! Seguro. ¿Por qué no se muere? Y tampoco me deja pasar. No me deja pasar, ¿qué hago? Todo por agarrar una planta. Todo por agarrar una planta, estoy gastando todo.
Creo que no me mató de milagro. Empiezo a apretar todos los botones y se me apaga el joystick. ¡No me deja pasar! Ahí está, chao, adiós. Hay otra más encima ahí. ¡Qué malditas arañas! Encima son enormes. A ver... No me mataron. Me gasté un montón de balas. Bien, ahora nos tenemos que ir. Tenemos que llegar hasta el otro lado, pero ¿cómo hago? Yo la verdad que no me acuerdo cómo llegar hasta ahí. No sé si probar por acá, a ver. Me voy a fijar por acá. Mejor me fijo acá primero. Me parece que no puedo salir, pero por las dudas. Porque como tengo la escopeta, tengo un camino cerrado. Así que tengo un solo camino para ir a donde necesito ir. No, no me deja pasar por acá. De ahí vengo, entonces nos vamos. Y bueno, y como decía, entonces el tema de la memory card en Play 3, estuve buscando bastantes soluciones, pero no, ninguna me funcionó. Yo tengo la Play 3 Super Slim. No, y acá no me va a dejar bajar. Yo necesitaba bajar acá. No me acuerdo cómo dar toda la vuelta. Vamos a tener que buscar. Acá, por acá. Y creo que sí, otra vuelta no me queda. Por acá. Y ver a dónde llegamos. Por acá vine. A ver si hay algo en los armarios. Sí, señor. Y se ve algo ahí. ¿Era una llavecita o un error del juego? Un error del juego. Bien. Ah, esas malditas arañas me hicieron poner nervioso. Está cerrado, no puedo abrirlo. A lo mejor lo podía abrir Claire con... ¿Cómo es? Con la ganzúa. No, pero por acá me estoy yendo a otro lado, me parece, ¿no? Por acá sería, a ver... Sí señor, por acá debe ser. ¿O no? A ver si a lo mejor hay algo por acá, no me acuerdo. A ver. Hola muchachos. Nada. Ahí me cerraron la puerta. ¿Y acá? A lo mejor me guardé algo, la verdad no me acuerdo. Nada. Todo oscuro. Acá habíamos hecho la fórmula. Necesitamos llegar al alcantarillado. Pero no me acuerdo cómo.
casi seguro de que es por acá. No, pero si disparé, amigazo, ¿qué me haces? Tanto esquivar y... cuando disparo, no dispara. Vámonos, Chris, ahora por eso... ahora por eso la vamos a agarrar a tu hermana. Acá no tenemos nada. Bien. Y acá nos encontramos de nuevo con las arañas. Qué mala suerte. Lo bueno es que nos llevamos la escopeta. Acá no dejamos nada, ¿no? A ver. Ya me acuerdo que encontré una... un arma de oro, pero no tengo idea de para dónde es. Ah, dejamos esto acá. Vamos a llevar una plantita. Dos plantitas. Y la solución, que no sé dónde está. Acá. Combinamos este con este y este combinamos con nuestro medallón o como se llamara, una placa. Tenemos balas. Creo que estamos bien. Lo único... vamos a agarrar estas. Y estas. Entonces ahora combinamos esta con esta y otra vez, pero ahora con esta. Así dejamos las ácidas. Para algún jefe o algo van a servir. Como las tengamos todas juntas van a ser mejor. Dejamos esto y vamos a grabar. Vamos acá. ¿Guardamos? No, no, no. La guardamos. No me acuerdo que venga ningún jefe ahora, así que nos vamos. No dejo nada, ¿no? Ya revisamos por las dudas. Me voy. Lo más peligroso del juego creo que son los hunters. Son insoportables. Peor todavía los hunters venenosos. Ahí va.
y eso salió como medio tirado de los pelos, ¿no? Que Chris sepa manejar, sepa pilotear un avión. Es medio raro. ¿Qué puerta utilizamos? Vamos a probar esta. Advertencia, ascensor, evacuación de emergencia. Ya sabemos por dónde tenemos que escapar. Que sepa manejar, pilotear un avión es como que un policía común sepa hacerlo, ¿no? No tiene nada que ver. Yo cambié el formato de los juegos de PS2 de ISO a BIN y los ejecuto con la aplicación PS2 Launcher. Este guarda las partidas del juego como si tuviera una memory card cada vez que inicias o cargas el juego. Guardada sin problemas y no ocupa crear una memory virtual en la PS3. Eso sí, tener el RAT universal de PS3 y no todos los juegos te van a jalar. Por lo menos a mí no me ocurrió en el Metal Gear 3. Ese juego Metal Gear 3 lo tengo para 360. No, la verdad, ayer estuve todo el día ocupado con lo mismo, me quedó la cabeza, me explotaba después. Mucho lío. Ese ruido raro que hace. Adiós. ¡Ey! ¡Qué duro que es! ¡Adiós! Ahí está. Claro, y ahora llegamos. Recordemos que antes de irnos con Claire acá, reventó todo y se llenó todo de agua. Así que hay zonas que antes estaban imposibles, ahora podemos alcanzarlas. Porque al llenarse de agua, se congeló y se nos hizo puente. Esos pasos son de Silent Hill, no me mientan. Es idéntico el sonido. Oh, oh. Digo, el RAT Universal de PS2. Tendrías que averiguar, Oscar, la verdad, porque no sé de qué me estás hablando. Yo ayer estuve revisando y eso que me estás mencionando no estaba. ¡Suzuki! ¿Cómo va, amigazo? Está muy ausente, Suzuki. ¿Qué pasó? Ando medio perdidito. Claro, nosotros vinimos para acá. Me acuerdo. Con Claire. Cerramos la válvula de gas. Nos está faltando la máscara de gas. ¿Qué fue? Así tome. ¡Ah, me están mordiendo todo! No, me están comiendo vivo. Vámonos de acá, Chris. Amigos, nos metimos peor que antes. Vamos para aquel lado. ¿Pero por qué no se mueve? Sin mencionar que no sé por qué no están congelados estos bichos y se le tendría que haber congelado la sangre, ¿no? Mentiroso. Bueno. Ya para este lado no vine, a ver qué hay.
Ocho patas significa solo una cosa, que tiene ocho patas. Está funcionando el... no sé qué es, un motor. Supongo que es un generador de energía. Este link te va a ayudar. Es el video que me ayudó. Lo juego, pues lo paso por FTP y listo. Perfecto, Oscar Arias. Después me fijo y veo si lo puedo resolver. Muchísimas gracias. Como ayer estuve todo el día, terminé saturado, la cabeza saturada. Quedé, no quería más. Dije cuando pueda lo resuelvo. Y no hice nada después. Mucho castigo me dieron, Perfecto. Estoy escuchando un ruido raro en el auricular, no sé, se escucha como estática. Claro, ahora puedo acceder a aquella parte. Que antes no. Tengo que tratar de no gastar tantas balas también, Lo que pasa es que en esa parte se pusieron un poco cargositos. ¡Ah! ¡Te saliste de la cucha! ¡Le erró! No te la puedo creer, le erró. Lo tenía al lado y le erró. Maldita sea, Dios, ¿qué le pasa a este juego? Yo los reviento a tiro con la otra. Con esto. A ver, no me queda nada, de energía de vida. Digo, para curarme. No, no me deja pasar. Un aparato para tratar. Está roto y no se puede usar. Nosotros tenemos... A ver, tenemos el maletín por acá. Yo te entiendo, yo me demoré 4 días buscando el método definitivo. Qué dolor de cabeza, sí. Me daba hasta ganas de llorar. No, a mí no me dan ganas de llorar, me dan ganas de romper todo. Por eso cuando es así, que me empiezo a poner nervioso, lo dejo para mañana. Mañana vemos si podemos, así. Trato de autoconvencerme. Pero todo era por el juego este de Onimusha 4. Porque si no, ni... no me molesta jugar los juegos. Uy, cómo se ralentizó. Todo porque en PS2 se ve muy... muy mala calidad tiene el juego. Jugado desde la PS2, ¿no? Uy. Otra vez. What? He's here? ¡Ey! No me dio ni tiempo. Adiós. Me voy a fijar por el otro lado porque me parece que dejamos una zona sin revisar. Todo para no decir que tengo miedo. A ver, acá no hay nada. Hielo. Y abajo se ve una hermosa arañita. Es chiquitita como las que encontramos a veces por ahí en los galpones. Así. A ver, me voy a fijar para abajo. Tal vez se llenó de hielo, no me acuerdo. Por eso voy a revisar. Acá.
A ver si tal vez me dejaron algo. El problema es que tengo un arma un poco debilucha. Hay que reconocerlo. Nada. No hay nada acá. Qué malaria. Ah, sí. Miren. Bombas. Digamos que no es mucho. Pero tampoco lo vamos a dejar, ¿no? Nada, 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 nada. Vámonos. Y este maletín estoy precisando, no sé, si una llavecita o tal vez un... la ganzúa. Espero que no hayan estas polillas insoportables. Bueno, por el momento no veo. Uy. Amigo, me mató de un susto este tipo. No, esta. Uy, otra vez. Sellada herméticamente. ¿Pero qué es esta porquería? ¿Por qué no me lo puedo sacar? Y me dejó todo lastimado. Y pensar que cuando vine a esta parte con Claire tenía lástima de estos pobres diablos que estaban ahí colgando patas para arriba. Tenemos para grabar. Y atención que teníamos para meter algo en el mueble, ¿eh? Acá, justo acá. Otro igualito al que usamos allá en la primera zona. Bien, a ver qué guardamos. La palanca esta, la manivela. Pasa este joystick, anda. Trajimos el hachita este. Claro, sí señor. Tenemos un ribbon, un cubo. Hay un archivo. Diario de Alfred. Otra vez Alfred. Hay una habitación sellada en el vestíbulo de las instalaciones de la Antártida. No sé lo que se oculta en ella, pero sé cómo entrar. Puedo usar las tres joyas que llevan los tres miembros de la familia Oddford como prueba de su legitimidad. El único problema es que no sé cómo conseguir la joya de mi padre. Finalmente logré entrar en la habitación sellada. Nunca pensé que podía existir un secreto tan enloquecedor sobre mi nacimiento y el de Alexia. Odio a mi padre, ese idiota, Alexander. Ahora me parece obvio que fuimos creados solo para subsanar el error de mi padre. Nunca podré volver a confiar en él. Devolveré la gloria a la familia Alford con mi hermana. Siempre tiene que estar la hermana en el medio. Un pobre diablo, Alfred. No tengo miedo de nada mientras Alexia esté conmigo. Lo dicho. Alexia realizó el experimento en el cuerpo humano según habíamos comentado. El inútil de nuestro padre debe estar contento de poder contribuir finalmente a la familia. Hicieron el experimento con el cuerpo del padre. Solo debemos tener cuidado de que el mayordomo, Hernán, no se entere de nuestras actividades. El experimento fracasó. Después de todo, nuestro padre no nos sirvió de para nada. Lo que es peor, se transformó en un terrible monstruo y está completamente fuera de control.
Lo atamos y encerramos en una celda subterránea. Sin embargo, parece que Alexia está cerca de dar con la solución. Superando todas mis expectativas, dice que quiere realizar el experimento con su propio cuerpo. Entonces el que estaba acá abajo era el papá de ellos. Además cree que debe mantenerse sedada durante 15 años para llevar a cabo este experimento. Por culpa de ese idiota no podré ver a mi querida hermana Alexia durante 15 largos años. ¡Ay! Encima está enamorado de la hermana, medio. Alexia va a ser sedada y depositada. No. Y deposita toda su confianza en mí. Ahora soy el único que puede proteger a Alexia. Bastante loquito el muchacho. Y tenemos un inribo. Bien. No, dejamos esto por acá. Y me llevo una hermosa cura. Entonces tenemos que volver. Y para acá no tenemos que volver ya nunca más. El camino a seguir es el otro. Amigo, no puede ser. ¿De dónde salieron? Maldito, son insoportables, son. Déjame pasar. Lo dicho, para acá no vuelvo más. Ya me quedo. Nos quedamos del otro lado. Es más, ahora ya guardamos y nos vamos. Qué mal que se pone cuando se ponen así. Me hizo pegar un susto terrible. Porque antes de entrar maté a todos. Salí y volví a estar. Encima más ahora. Se multiplicaron. Bueno, entonces ahora es por este lado. Ahora entramos y nos va a estar esperando un hunter. Este hunter, a ver si está muy cerca. Murió, sí señor. Ya me estaba asustando y no puede resistir. Dos bombazos en la cara le di. Una instalación. No me acuerdo cómo era esto, a ver. Miren la cantidad de sangre que hay ahí. Hay un pequeño hueco cuadrado. Hay una nota. Puedes drenar el agua cuando quieras. Limpiar el tanque, cambiar el agua para agarrar lo que está dentro. Pero la manivela no es cuadrada, es octogonal. Hay un interruptor, pulsarlo. Ah, esto es para llenar el... Poder llenar el extintor. Para este lado. Vamos hacia otro lado. ¿Terminaste Resident Evil 2 Remake? Sí, hace mucho. Está bien. Por ahora vamos entendiendo. Voy a tener que ir a buscar el extintor, llenarlo y ir a apagar ahí. Tengo que apagar ese fuego. El tema es a ver si tengo un... No, mapa. ¿Cómo pongo el mapa? Ahí. Lo que tengo que conseguir, sí o sí, es un baúl. Otro más.
No te la puedo creer. Uy, uno solo en la cara y se murió. Uy, me muero. No puede ser. A ver hasta dónde nos lleva este. ¿Qué había ahí? Ay, ay, ay. Acá creo que hay un baúl. No estoy muy seguro, pero creo que acá hay un baúl. ¿O no? Por lo menos tenemos para recargar algo. Y acá está el baúl, sí señor. Hay un dispositivo de conexión de electricidad, hay un hueco con forma octogonal. Creo que tenemos este. Bien. Todos estamos esperando Resident 3 Remake. Seguro, amigazo. Y es como el de Play 1, claro, y hay que terminarlo con los dos, efectivamente. Yo lo terminé con los dos. ¿Cómo va? Primero con Claire y después con León. Bien, algunas cosas hay, ¿eh? Igual lo agarro y lo guardo. Tenemos cartuchos para escopeta. Se va este. Tenemos que llevar el extintor. Dejamos esto. Acá, donde está el extintor. Y no me acuerdo qué más. Agarramos estas cartuchos de escopeta. Combinamos. Vamos a hacer la parte del extintor y ya dejamos el directo. Porque ya vi lo que había que hacer, entonces me agarro ganas de hacerlo. Después venimos para este lado y seguimos revisando. Me parece que me aparece un Hunter, ¿no? Ah, no, acá no. Esto no. Por ahora no. La parte del extintor. Después sí venimos para este lado. Yo lo quise esquivar a toda costa el... No se va más. Se fue. ¿Y este? Este choque insoportable que es. Por Dios. Traje el extintor, ¿no? Sí. Ah. Llenito, vámonos. Yo a Resident Evil 3 lo espero mucho más que a Resident 2. ¡Au!
Hay un cable, cuidado. ¡Ah! ¡Oh, está la Magnum! ¡Eso! Buenísimo. Acá hay un muchacho tirado. No, tengo un joystick y ustedes no saben cómo anda. Muy mal, no, ¿qué está haciendo? Ay, ay, ay. Ahí. La verdad que ni me acuerdo qué había ahí. Por acá. Balas. Bien. Hola, Zico, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Buen juego, ese loco, saludos. Es un juegazo, ojalá que hagan el remake de este juego. Lo esperaría con muchísimas ansias. Más de lo que espero el Resident 3. Vamos a ver por esta zona a ver qué me encuentro. Está bien cerrada, perfecto. ¡Wolf! ¿Cómo andás, amigazo? ¡Bienvenido! Me voy a comprar la Play 4 solo por Resident 3. pero no sale exclusivo de Play 4, ¿no? Ojalá que no. Bien, entonces necesitamos una parte para la manivela para hacerla cuadrada de nuevo. Para poder entrar ahí y agarrar eso que no me acuerdo qué es. Lo que sí me acuerdo que apenas agarramos eso que está ahí, no sé si es una llavecita o qué. Nos viene un Hunter Violeta. Violet. No, no me vaya a tocar. Ahí va. Cerca, Me voy a fijar qué es lo que hace ruido ahí afuera. Guardado rápido. Ahora. Un muchachito es. La cara se la di. Ah, qué asco que les tengo. Hunter. Bueno, y esta es otra zona, miren. Había algo, me parece, ahí. Acá. Me voy a quedar sin lugar, No, pero la excusa perfecta para comprarla. En serio, Lástima que yo no tengo dinero, si no, la compraría sin dudarla. Sin dudarlo. Ah, qué susto me hizo pegar ese carrusel. En Argentina le decimos calecita. ¿Y entra al agua? Sí, señor. Que se moje un poco. Claro, porque vi otra más. ¿Tenemos más plantas acá? No. Hay plantas, pero esas no son fumables. Esas son lechugas. Vamos a investigar un poquito por acá. Hay otra planta más. Ahí sí. Esa sí es una planta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Hunter estaba jugando en el agua? Medio raro. Vamos a dar alguna vueltita, pero creo que acá encontrábamos a nuestra queridísima hermana. Es Clay, se ha desmayado. Necesito alguna herramienta para abrirlo. Necesitamos un cuchillo, pero no sé dónde hay. Igual esto estoy haciendo todo de más, Esto lo vamos a revisar todo en el siguiente directo.
Por el momento no se puede. Yo vine por la puerta principal. Está cerrada, junto a la cerradura hay un símbolo de peligro biológico. Me parece que por acá había un cuchillo. Ah, creo que está arriba, a ver. Por acá. Acá. Yo no lo puedo llevar. Y me acuerdo de algunas cosas, No, lo usé. No lo... Bueno, ¿qué va a hacer? Me confundí con el control de Onimusha. El control de Onimusha de cancelar es el mismo control de acá, el mismo botón de confirmar. Entonces usé la medicina sin necesitarla. Bueno, ¿qué va a hacer? Ahora sí, vamos a liberar a Claire. No. To get out of here. Not yet. We have to find Steve. ¿Quién es Steve? Who's Steve? Claro. He's the boy who escaped from that island with me. But then a monster attacked us and we got separated. So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it. Ooh. Claire? What's wrong? I think I've been... poisoned. Just hold on. I'll be right back. ¿Y ahora? De esta parte no me acuerdo, Creo que a la izquierda no hay ninguna puerta. A ver acá. Tampoco. No, o sea, sí hay, pero no se abre. Tenemos al frente un cuadro y acá no hay nada. Aquella estaba cerrada, así que hay que volver, no queda alternativa. Tengo que volver por donde estaba el Hunter. Por acá. Yo no tengo mejor idea que ir equipado con una con un cuchillo. Entre medio de hámster venenosos. No. Me agarró igual eso que estoy retrocediendo. Ahora sí. ¿Queda alguno vivo? No. Bueno, vamos a entrar y guardamos acá y dejamos el directo. Vos... me cayó un dinerillo adicional. Ja, 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 y lo voy a usar en la Play. ¡Buenísimo! ¡Perfecto! ¡Hola, Daniel Antonio! ¡Hola y adiós, amigazo! Estamos dejando este directo ahí. Por el momento, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en otro momento, chicos. Muchas gracias a todos por la compañía y nos vemos en otro directo. Hasta luego.